Acá estamos y seguimos con Josefina, Josephine Hill. ¿Me repite el nombre de su blog, de su página? Sí, josefine.glutenfree. Ahí está. Así me encuentran en Facebook, en Instagram. Perfecto. Si estas caras no se empecé. No, recetas prueben todos, anímense todos. Ahí tenés en la manga ya la mousse rápida de dulce de leche. La que hicimos de dulce de leche. Bien. Y lo que vamos a hacer es empezar a poner... así. Es el relleno, la decoración. Decoración, es muy fácil, parece que son bolitas, ¿viste? Y en realidad... tenía las, vos sabés, Ximena, yo pensé que eran como pelotitas hechas una por una, pero es trabajo de manga. Sí. Trabajo de manga. Me encanta. Si quieres agarrar un poquito así. Le llevo unos años haciendo el... ¿De qué lado le viene cómoda? Dale, así perfecto. Así lo voy girando. Dale. Qué rico. Qué paciencia la pastelería, ¿no, Ximena? Años Lotis, ¿eh? A mí me encanta. Yo puedo estar así, años Lotis. Años Lotis tardás ahí. Años Lotis. Años Lotis va a ser usted, ¿no? Parece que no llego. ¿Cómo no va a llegar? ¿Quieres que lo empiece a hacer ahora? Tiene 2 minutos para hacerlo. ¿En 2 minutos te hago los años Lotis? Sí, yo el único tonto que en 3 minutos hago una carne, una vaca, un lechón. Usted... en 2 minutos. No, ¿qué te pasa? No vamos a pelear, está Josefina. No, por Josefina, no Josefina no conoce nuestra locura. No, ya la está conociendo. Está adaptando. De verlos, chicos, pero está adaptando a nuestra. No cuentes nada fuera de todo esto. No, tranquilo. Que quede como acá en secreto, Josefina. Yo pensaba que lo del medio ya era así como más... ¿esa es la parte de arriba? No, de abajo. Lo del medio lo de abajo, pero ¿saben qué? Para acelerar. Lo del medio lo podés poner aquí nomás. Se veía. Pero mira, bien, Diego. Pero no tengo razón, viejo. Porque él nos conoce que siempre hacemos trampa. Acá tenés razón. Afuera lindo. Con el criterio de ojos que no ven, corazón que no siente. Claro. Es terrible. Pero yo no entiendo a José. Cuando a uno le gusta, te puedes pasar horas haciendo eso. Tal cual, tal cual. Y... una vez que le haces, va la otra encima. Espera, primero no, ¿qué nos falta? La tableta de dulce de leche. Claro. Que la cortamos en picadita. Pero esa se compra. La cajita amarilla. ¿Vas al kiosco? Rica. Sí. La de toda la vida. La de toda la vida, tal cual. Riquísima. Que está buenísima porque es apta para celíacos. Perfecto. Sí. Eso es bueno. Bueno, ahí está. Sí. Y ahora viene la otra tapa. Bueno, ahí está. Y vamos a ponerle primero. ¿Ven? Ah, en el relleno tiene la... ¿Es la preferida tuya? Ay, sí. Eso es dulce de leche. ¿La hiciste en vivo alguna vez? No, nunca la hice. Estoy pensando. Anotala porque la bacho. Esta no, una variante. En vacaciones la puedes hacer. Está buena en vacaciones, sí. Para casamiento ahí de Mussolini o de Catopodi, de cualquiera de los dos. Se están por casar los chicos. Se van a casar, ¿no? 2 chicos se quieren casar. ¿Ah, sí? ¿Vos estás libre? Yo no. Me caso el año que viene, es más. Se empieza a ir la gente, mirá. Sí. No, está bien. No te va a invitar al casamiento, sí, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, hace mucho tiempo vamos a ir a tu casamiento, Josefina. Dale. Somos todos invitados. 50 rufianes. Sí. Dale. Somos melancólicos. Bueno, ahí está. Le vamos a mirá eso, cómo colocar. Sí, está buenísimo. Gelatina marrón. Es espectacular. Es re húmeda, además. Está buenísima. Ahí está. ¿Lo ponemos encima? Sí. Ahí está. Qué brillo que tiene. Bien. Parece la pelada del negro Gervasio, mira vos. Lisita y brillante. Y ahora, bueno, que lo mismo. Pero esta vez la tenés que terminar perfecta. Esta vez sí, no me pueden decir que no esta vez. Qué lindo. Juanito, preparate, tenés 3. Voy a agarrar la ricota acá. Vaya haciendo. Vaya haciendo la masa, Juanito. Perdón, Juanito. ¡No, tú bien! Es un personaje. Ahí está. Ay, qué gracioso que es. Che, Carlitos. Vaya llevando los ingredientes. Me sorprende lo firme que quedó, José, usando el otro queso, no el firme. ¿Viste? Sí. Mirá vos. Yo pensaba lo mismo y la verdad... y dije, bueno, toma gelatina. No, la verdad que con el dulce de leche repostero, eso sí, usar dulce de leche repostero. ¡Rúcula! Un buen repostero. Sí, así te queda firme. ¿Por qué no haces un arroz con manteca, Juanito, listo? Mantenerlo en la heladera, viste, freezer un ratito, si querés, inclusive. Ahí está. ¡Ay, ya le resolví la cena! ¡Qué rápido, Juanito! ¡Qué rico! Está bueno. Por favor. Esta torta la podés comer, la podés dejar guardar en la heladera. ¿Cómo haces? Si no la vas a comer ya. No, heladera. Sí, heladera recontra. Y si querés, inclusive freezer. Claro. Bien. La tenés en el freezer y perfecta. Claro. Pero cuando se descongela se mantiene. Sí, no se viene abajo nada. No. Miren, esa estuvo ahí un buen rato y... ¡Qué bárbaro, che! ¿Le gustó o no le Esto es a ver si nos entendemos, Cala, me la llevo para mi cumpleaños para el 13 de febrero. Pero falta un montón. Hoy es el cumpleaños de Miguelito, le dije. Es buena ocasión. Cala, llévatela. Por favor. Claro. Mi suegra es celíaca, sí, se la voy a llevar a mi suegra. ¿En serio? Mónica, sí. Vive en San Rafael, pero bueno, no sé si va. Pero llega. Sí, la mandamos. Bueno, bien, se la mandamos. Pero qué bueno, que haya estas opciones. Josefina, muchísimas gracias por habernos soportado. Gracias a ustedes. Por habernos traído semejante torta espectacular. ¡Genia! La decoración ahí. Vamos a agregarle dulce de leche. ¡Qué lindo! Y bueno, querida. Sí. Unos pedacitos, resérvense así grandes. Y ya está. Buenísima. Bravo.